Bien, tenemos que retomar con algunos compañeros que no han dado el día de ayer. Y además continuar con una segunda ronda con el resto de los compañeros. Vamos con ratita. Alison, Nicole. Sí, doctor. Muy bien, entonces, ¿cuál es la arteria que, de dónde viene la irrigación para las vértebras cervicales? La arteria. ¿De dónde viene la irrigación para las vértebras cervicales, Alison? De la C. No, ni idea. Ya, ¿de dónde viene la irrigación para las vértebras torácicas? De las arterias vertebrales. Ya, de las lumbares, ¿de dónde viene la irrigación para las vértebras lumbares? No estudié esa parte, no me centré en Justo músculos. me doy cuenta que, pero teníamos que continuar, o sea que. Pena. Constanza Belén, además que tendría que haber estudiado esto también ayer, o sea, no es excusa. Constanza, no hay Constanza. Ruth. Ruth Mary Ríos Fernández, así se dice, ¿no? Habrán colocado nombre y grupo. Nombre. Está bien, Ruth. ¿De dónde viene la irrigación para las vértebras cervicales? Las vértebras cervicales están irrigadas por la arteria lumbar. No, la 2, ¿de dónde viene la irrigación para las vértebras torácicas?
Las otras, todas las chicas están irrigadas por el nervio. Nada, la 3, ¿de dónde viene la irrigación para las vértebras lumbares? No, la cerca. Ya, ¿y las sacras? Tampoco. Muy bien, eso, sí, resumimos, no hemos estudiado. Jonathan Fabricio. ¿De dónde viene la irrigación para las vértebras cervicales? ¿Para las vértebras cervicales? Sí. Ya, creo que son las vértebras, las cervicales. Las cervicales hacen, creo que hacen, no me acuerdo su nombre muy bien, pero ascendente. Ya, una. Luego, ¿qué más? ¿Qué otra arteria más irriga a las vértebras cervicales? ¿Qué más? A ver. La vertebral. Eso, la vertebral y cervical ascendente. La 2, ¿quiénes llegan las torácicas? Las torácicas, creo que son ramas de la... bueno, las... en sí son las intervertebrales, el nombre raro es... 3, las lumbares, ¿de dónde viene la irrigación para las lumbares? De las anterior, la arteria intercostal posterior. No, sacras y coxígeas, ¿de dónde viene para las sacras y coxígeas? Las sacras y coxígeas, de las mediales, de las sacras laterales, por ejemplo. Sacras laterales, y las sacras laterales son ramas de... las ramas espinales. ¿De dónde nacen las sacras laterales? Ahí me estoy acordando de sí, de esa. De las ramas de la... 10, Jonathan Fabricio. ¿Ilíaca qué? Ilíaca interna. ¿Rama anterior o posterior? Creo que es... posterior, creo que es posterior. 6 de 10, ahí va, Jonathan, 6 de 10. Waldir Kipo. Sí, doctor. ¿De dónde viene la irrigación para las vértebras torácicas? Las arterias intercostales. Muy bien. ¿Para las vértebras lumbares? Las arterias costales y lumbares. Muy bien. ¿Las sacras y coxígeas? Las arterias iliolumbares y sacras laterales y medias. ¿Ramas de quién son esas? De la ilíaca interna. ¿Posteriores o anteriores? Anteriores. ¡No, Walter Kipo! ¡Posteriores, pues! La iliolumbar y la sacra lateral son posteriores. 8 de 10, Walter Kipo. Ya estábamos en un buen camino. Jens Ocampo. James Jürgen. Tengo James Jürgen. Alguien lo conoce. Mateus Prat. Prates de Jesús. ¿Y doc? ¿De dónde viene la irrigación para las vértebras cervicales? Ya ha dicho una a sus compañeros. Si ha estado atento, bienísimo. De la vértebra y cervical ascendente. Muy bien. Cervical y vertebral. Muy bien, ahí está la irrigación. A ver si reconocemos algunas ramitas. ¿Cómo se llama esta, la 2, estas arterias? ¿Ramas centrales? Ya, la 3. ¿Radicular? ¿Cuál de las radicular? La 3. Sí, radicular qué, pero. Médula segmentaria. Posteriores, la 4.
Rama do conducto vertebral? Anterior do conducto vertebral? Sí, está bien. Cuatro, sí. Vamos con las venas. ¿Cómo se llamará este paquete? El 5 para usted. ¿Usted puede aproximar más un poco? ¿Es un plexo venoso anterior? Muy bien. 8. Mateus. Verona, Nicole. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Vayamos a enumerar músculos del dorso. ¿Qué es el 1? ¿Qué es el 2? ¿Qué es el 3? ¿Qué es el 4? El 1 es el trapecio. Ya. El 2 es el... ¿El qué? El dorsal ancho. Ya, el 3. El 3. ¿Me lo puedo acercar más? Por favor. Yo creo que sí se ve el 3. ¿Qué es el 3 y el 4? Es el romboides menor. El 3 es el romboides menor. ¿Y el 4? No, perdón. Ese es el romboides menor y el otro es el romboides mayor. El elevador de la escápula. ¿El 4 qué es? El 3 era el elevador de la escápula. Me confundí. Sí, se reconfundió. ¿Y el 4 qué es? El 4 tendría que ser el... ¿Cómo se llama? El romboides menor. Romboides menor, doctor. ¿Cuál de estos está inervado por el tóraco dorsal? Por el tóraco dorsal es... No me acuerdo. 6 de 10, está bien. Diego Fernando García. Nunca lo he visto. Catalina Palape, creo que tiene permiso. Tania Parecida, Tania sí tiene permiso. Tania sí tiene permiso. Breno también creo que está con permiso. Verónica Moya. ¿Doctor? ¿Verónica? Sí. ¿Cuál de estos músculos está inervado por el tóraco dorsal? El dorsal ancho. Eso, el dorsal ancho. Qué bueno estaba esa descripción. Entonces usted me dirá muy bien qué es el 2 y qué es el 3. El 2 es el romboides menor, el 3 es el romboides mayor. Muy bien. Estamos en buen camino, estamos en buen camino. ¿Qué es el 4 y qué será el 5? El esplenio, sí, es el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. ¡Excelente, Verona! 10 de 10. Cris Kelly Moreira. No hay Cris Kelly. No hay Cris Kelly. Leslie Anaí Montaño Turpo. Sí, doctor. Ya, un ratito. Leonardo, que espero que sea urgente. ¿Qué es? Ella le... perdón, pero es que Cris le dijo en el grupo de que estaba haciendo unos papeles. ¿Cris Kelly Moreira era? Sí. ¿Seguro? Sí. Ya, lo voy a anotar. Está bien, Leonardo, gracias. Ahora, Leslie Anaí Montaño Turpo. Sí, doctor. Vamos a reconocer qué es el 1 y qué es el 2. Estos son los... El 1 es el músculo del rapto postero superior.
Y el 2 es el músculo serrato postero inferior. ¿Cuál de los dos eleva las costillas? El inferior. No puede ser superior. Esto ya me suena a que ha adivinado. A ver, ¿cuál de los dos es el que agarra a las como inserción a las costillas 2, 3 y 4? El postero superior. ¿Dónde se origina el postero inferior? En el proceso espinoso de la T11 hasta L2. ¿L qué? L2. L2. Y así sin convencerme hay algo. Hay algo que no me convence. ¿Dónde se origina el postero superior? En el proceso espinoso de T7 y T3. ¿T7? T7. T7. C7. ¿C de casa? Sí. No me convence. Hay algo que no me convence. ¿Por qué no me convence? A ver, ¿por qué? Ya, ¿qué es este? El 1. ¿Qué es el 1? El esplenio. ¿Es el 1? Pero ahora sí me convenció. Ahora sí, ya. 10 de 10. Vamos con Dyson Camacho. Eso. Muy bien, Dyson. ¿De dónde a dónde va este músculo, el 1? Origen e inserción. Y origen, esplenio, la cabeza y ligamento nucleus. Ya. Y inserción y la parte inferior del nuca. Y ya, línea nucal, más que todo, no parte inferior, línea nucal superior sería. ¿Y a qué otro detalle anatómico de la cabeza más va? El proceso mastoide del hueso temporal. Eso, el proceso mastoide. ¿Qué función tiene? Y función... y flexión lateral del cuello. Ya, eso es cuando actúa solo uno. ¿Y si actúan los dos, Dyson? Rotación de la cabeza. No, si actúan los dos, no. Cuando actúa uno solo es rotación. Cuando actúan los dos es extensión de la cabeza y del cuello. Se llama acción conjunta eso. ¿Quién da la inervación al esplenio de la cabeza, Dyson? Son ramas posteriores de los nervios espinales. ¿Qué número? Número. ¿Qué números? He dicho en la teórica eso. Siete. Cuatro. ¿De qué? Él eso ya me olvidé. Siete. Carlos Eduardo Melgar Trujillo. ¿Qué número de nervios espinales inervan al esplenio de la cabeza? C1, C2, C3. No. ¿Y al esplenio del cuello? Ah, eso era para el esplenio del cuello. No, tampoco. A ver, aclaremos para dar... ¿El esplenio del cuello de dónde a dónde va? ¿Origen e inserción? El esplenio del cuello.
es del ligamento nucal. Yo he aclarado origen e inserción del. Por eso, pues, para eso está el docente. Si fuera solo de leer libros, usted se queda en su casa y lee el libro. El docente ha leído unos 3-5 libros, para eso tenía que ser docente, ¿no? Entonces, si les hace la aclaración, pues, de lo que corresponde. El premio del cuello, ¿de dónde se origina? ¿Dónde, he dicho en la teórica, de dónde a dónde va? De T5 a T6. Ya, ese es el origen. ¿Y la inserción? Inserción C1, C2, C3. ¿Pero qué parte, qué detalle anatómico de C1, C2, C3? Sería el proceso mastoides. No, proceso transverso. Las vértebras no tienen proceso mastoides. Proceso transverso de C1, C2, C3. ¿Quién le da la inervación a este? La inervación serían los damos posteriores de los nervios espinales. ¿Qué número? No, tampoco conocemos los números, igual que Dyson Camacho. ¿A qué capa pertenece el esplenio del cuello y de la cabeza? De los músculos intrínsecos. ¿Cómo? ¿A qué capa? ¿Qué capa pertenecen los músculos intrínsecos? Esplenio de la cabeza y del cuello. A la capa superficial. Ya, capa superficial. 5 de 10, Carlos Eduardo. Adilson Reinaldo Mamani, llave. Sí, doctor. Buenas tardes. A ver, vayamos a reconocer acá estos músculos. Aquí está el 1, esto es el 2. Puedo reconocer al 3, puedo reconocer al 4 y puedo reconocer al 5. ¿Qué es el 1, 2, 3, 4, 5? Ya, el 1 es el esplenio de la cabeza, el 2 es el esplenio del cuello, el 3 es el músculo iliocostal, el 4 es el músculo longismo. Y el 5 es el músculo espinoso. Ya, el espinoso. El espinos. Dígame, ¿en qué capa están estos 5 músculos? Ya, el elevador. ¿En qué capa están estos 5 músculos? El esplenio, los esplenios están en la capa superficial y el costal, el longismo y el espinoso están en la capa intermedia. Excelente. 10 de 10. Muy bien. Gracias, doctor. Muy bien, Adilson Reinaldo. Tengo un pendiente aquí, tal vez porque había permiso. Cristina Guadalupe. ¿No hay Cristina Guadalupe? Cristel Antelo. Doctor, disculpe. Cristina es escrita en el grupo que está con problemas familiares y que no va a poder estar. 2 permisos seguidos hacen que mi actividad, lucha, se entiende cada situación, pero ya vamos, 2 seguidos. Queremos. Vamos con Kevin Richard, no lo tengo a Kevin Richard, ¿no? Por si acaso. Ya. Justo, Cristel Antelo. Doctora. Ahí está, pues, la suerte. La suerte está de su lado. La fuerza está con usted, Cristel. Ahí está, el 1. Origen e inserción. El 1. ¿Qué es y el origen e inserción? Espere, doctor. No. Ya, el 1 fue. No me el sale, dos. Porque me acaban de llamar. Es que ese es el iliocostal y ya me salió. Y el 2. El logísimo. ¿De dónde a dónde va el iliocostal? Ya, el iliocostal.
costal va, su origen es la cara posterior del sacro, la cresta ilíaca, se dirige hacia los procesos transversos de la L1 y L2 y las 12 costillas. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Y el, ese es el 1, este es el, ¿qué músculo es este? ¿Cuál? Ah, ese es el lojísimo, creo. ¿Sí? ¿Cree o es? ¿De dónde a dónde va? Sí, sí, sí. Por el largo de Navidad. el origen igual es la cara posterior del sacro, la cresta ilíaca, y se dirige a los procesos transversos a nivel de, al nivel torácico y nivel cervical, y agarra los ángulos costales con, junto con, y su función. ¡Ay, no, no! Muy bien. Está bien, Cristian. ¿Y este quién es? Ay, ese es el espinoso. Ah, el espinoso. ¿De dónde a dónde va el espinoso? Ya iba a rodar porque ya me olvidé. Solo sé que su inervación es desde la L5, la, de, desde los ramos posteriores de la L5 y la L12. Vamos con 8, Cristian, vamos con 8. Ahí está. Bien. Fabio Vascope. ¿Ay, Fabio? Estoy, doctor. Ya me estaba haciendo asustar, Fabio. Ya, ¿de dónde, no, dónde va este? No, origen, todavía no inserción. Me parece. Todavía no me parece, doctor. No, 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 origen e inserción. Ahí está, el músculo, ¿cuál es? Y dígame su origen e inserción. Ese, ¿qué músculo era? ¿Cómo se acuerda? No, no me acuerdo. Mucho menos origen y su inserción. 1, 2, 3 números en uno solo. Chao. Y ahora vamos con el 4 y 5. ¿Qué es este músculo? ¿Quién es este músculo? Un cachito no aparece. Apareciendo. No, no recuerdo, doc. Mucho menos, supongo, la inervación también. Sí, perdón, doctor. Ya, 1 de 10, vamos con Cristian Bustamante Isidro. Cristian Bustamante. Cristian Bustamante. No, Cristian Bustamante. John Steven Caero. Sí, ya. Ya, ¿qué músculo es este? Eso es los músculos elevador de la costilla. Yo no veo que se esté insertando en las costillas. Estas no son costillas. No es el elevador de las costillas. ¿Este cuál será? ¿Qué músculo es este? Estos serían entonces los músculos rotadores del cuello. ¿No? Rotadores, ya, muy sí, bien. ¿En qué plano están los rotadores? En el plano profundo. Ya, está bien, plano profundo. ¿Y este cuál es? ¿Cuál do? Ah, ese sería el músculo multifido, multifido lumbar. Multifido. Origen e inserción del multifido. Ah, ya. Este está en el proceso transverso de la L5 y T1. También el ligamento. No, bueno, sería el proceso espinoso de la L5. Y el ligamento sacroiliaco posterior. Proceso espinoso de L5 para el origen o inserción superior. ¡No!
Si se llama transverso espinoso, proceso transverso, la lógica es que se origine en un proceso transverso y luego vaya a un proceso espinoso. ¿Por qué usted tiene la certeza de que este es el multífido? ¿Qué lo ha diferenciado de los demás transverso espinosos? Bueno, tiene ese formato de ser más abundante que otros. Es ancho. Y además de que es una parte lumbar. ¿Y qué función tiene este? Ah, estabiliza la columna. Muy bien, estabiliza la columna. Está bien, le acepto esa. Acepto. 8 de 10, John Steven. Caetano da Silva. Caetano Luna. Caetano creo que tiene permiso también, ¿no? ¿O no? Vamos a revisar. Camacho Morales, Cintia Lorena. Sí, Doc. Muy bien, ¿qué es este? Caetano, estoy acá. Ya, después Caetano, ahora estoy con Cintia Lorena Camacho. El uno. Mire cómo, del 1 quiero origen e inserción, esa va a ser la 2 y la 3. Quiero su inervación, va a ser la 4. Y quiero su función, que va a ser la 5. ¿La 1 es elevadores de la costilla? No, así de sencillo, 1 de 10. No es elevador. Caetano, a ver, usted me dice, ¿qué es el 1? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es el 1? Este sería o intransverso en la columna lumbar. Repítalo, por favor, perdón, no lo escuché. Intertransverso de la columna lumbar. Intertransverso. Muy bien, estos son intertransversos. Pasamos a los dos. Origen e inserción, Caetano. ¿Lo intertransverso? Sí. Su origen está no proceso transverso das vértebras lumbares. ¿Y dónde se inserta? Y su inserción está en los nervios espinales, ramos posterior de los nervios espinales. No, 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 eso no es inserción. 4. ¿Quién da la inervación? Está no ramo posterior y anterior dos nervios espinales. No, las ramas anteriores no tienen nada que ver. ¿Qué función tiene? Sustentación de... Función, función. ¿Qué función tiene? Sustentación de la columna. A huida flexionaria. Sustentación de la... Columna. Ya, está bien. Está bien, eso sí, lo acepto. 6 de 10. 6 de 10, Gaetano. Vamos con Fabricio Ceballos Ramos. Buenas, Doc. ¿Cómo está Fabricio Ceballos? Vamos con el 1. ¿Qué es el 1? Voy a acercar un poquitito más, por favor. Ya, ahora sí. ¿Qué es el 1? Ya, el 1 sería los músculos rotadores del cuello. No. Si no sabemos el 1, no sabemos el origen y la inserción, no sabemos la inervación y tampoco la función. 1 de 10, Fabricio Ceballos. Melendres Chocata Nayeli Blanca. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué es el 1? Los intertransversales. Ya, intertransversales. ¿En qué lugar, Pedro? Cervicales. Eso, intertransversales cervicales, por si acaso, Fabricio González. Se van.
Origen e inserción de los intertransversales cervicales. El origen, los procesos transversos de las vértebras cervicales. Ya, inserción. En los procesos transversales.